Hierro, estamos con los chicos del básquet, bueno, con los chicos, con los grandes del básquet que tiene San Lorenzo Almagro, Maximiliano Pellegrino, Bruno Romano, jugadores del plantel de Primera División, que en este año tienen la suerte de competir por el Ciclón en el torneo federal. Los vamos a saludar. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, muy bien. Fallo, buenas noches a todos. Acá venimos a la fiesta a disfrutar, ¿no? La noche bien cuerda. Bueno, buen año, ¿no? Para el básquet de San Lorenzo, vienen bien, ¿no? La verdad que sí, tuvimos el ascenso, eso creo que fue lo más importante del año, y bueno, y ahora estamos acoplándonos a la categoría, pero bueno, levantando, de menor a mayor. Bueno, voy a hablar con el Toro, ¿me lo permitís? El Toro, acá le dicen cariñosamente a Bruno, que es el hijo de una gloria del básquet, como el Negro Romano. Los saludo, ¿cómo estás, Bruno? ¿Bien? Buenas noches a todos, contento de estar disfrutando de una fiesta que el club le da a los jugadores y a la gente del club. Creo que es una cosa muy linda que reconozcan a toda la gente que está y que se rompe el lomo, por así decirlo, para las cosas del club. Creo que es muy lindo. Y bueno, y yo en lo particular disfrutando de lo que dejaron los chicos que pudieron ascender. Maxi, Nana, la gente que ha estado en el cuerpo técnico. Creo que uno lo que hace es disfrutar lo que ellos dejaron en un preferal muy duro, por el cual hoy Maxi está ternado por lo que hizo en San Lorenzo. Aparte de ponernos contentos, creo que lo deja San Lorenzo en una posición muy linda para lo que viene y las ganas que tiene el club de generar cosas nuevas con esta nueva iniciativa, con un Lame, con Mació, con mucha gente que está por detrás. Seguimos con el básquet de San Lorenzo. Tengo la alegría y el gusto de saludar a Lucas Casetay, todo un apellido histórico en el básquet de San Lorenzo. Bueno, hoy Lucas es la tercera generación después de su abuelo Erio, de su papá Alejandro, bueno, en defender los colores en este San Lorenzo en el torneo federal. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Fabio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo es la actualidad del básquet cuervo? Ya hablamos con el Toro Romano, con Maxi Pellegrino, pero bueno, vos sos cuervo de nacimiento y para vos sé que es un orgullo vestir y defender los colores del Ciclón. Sí, yo siempre que me preguntan digo exactamente lo mismo. Para mí es algo que no se puede explicar. Defender la camiseta del club que uno ama es mi sueño de toda la vida. Y la verdad que estar hoy en el lugar donde quiero, jugando un torneo a nivel nacional, es algo hermoso, inexplicable. Bueno, ahora estamos con el handball de San Lorenzo de Almagro. Le agradecemos la amabilidad al profesor Carlos Quintero, que es el director técnico de la primera división masculina del handball de San Lorenzo Almagro, de un currículo extraordinario en lo que es el balonmano argentino. Y bueno, Carlos tuvo la suerte de que su equipo este año ascendió después de mucho trabajo, ¿no, Carlos? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, la realidad es que el grupo humano que logramos hacer, no solamente jugadores, sino todo el plantel de su comisión, los dirigentes que nos ayudan, realmente se está logrando lo que estábamos buscando desde el principio. Dialogar con una disciplina nueva en San Lorenzo Almagro, el tenis de mesa, que en este año ha sido incorporado como disciplina en el club en la Ciudad de Avenida Plata. Y el mérito de todo esto lo tiene su profesor, Lucio Gambandé, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Lucio? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Bien? Y bueno, sí, como decís vos, es una nueva disciplina. Para mí es un orgullo encabezar este proyecto. Te agradezco a vos, bueno, a la gente del club por darnos el espacio, por darnos todo lo que necesitamos. Y bueno, obviamente a mí se me juntaron, como digo siempre, dos pasiones que son muy fuertes. El deporte por un lado, el tenis de mesa, y San Lorenzo por el otro, ¿no? Y bueno, eso es un orgullo y una carga y una responsabilidad que me gusta y esperemos poder llevarla de la mejor manera adelante. Bueno, Cruz de Hierro 2013, les toca ahora la parte a los profesores de San Lorenzo de Almagro, que realmente, siempre lo decimos, tiene muy buen nivel San Lorenzo en sus deportistas y también en mucha calidad en los docentes. Primero voy a saludar a Jorge Limardo, que bueno, es toda una gloria en la institución de San Lorenzo de Almagro. Fue muchos años director técnico, jugador de hockey y hoy en día, desde hace muchos años, está ligado al Departamento de Deportes Federados. Y lo quiero saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy feliz, muy contento de esta fiesta. Bueno, ¿qué te parece el año deportivo, Jorge? Que vos siempre muy cerquita lo ves y lo palpás, ¿no? Realmente creo que en los últimos 20 años debe ser el año más importante para los deportes federados, por todo lo que se ha conseguido en casi todos los deportes, en casi todas las disciplinas han conseguido logros, pero fundamentales, ascensos, campeones argentinos, sudamericanos, es decir, un sinnúmero de triunfos y de logros que es increíble. Realmente creo que sí, como vos lo dijiste antes, el trabajo de los profesores que tenemos en el club, que más allá de que tener un trabajo, tienen un compromiso
compromiso enorme para con San Lorenzo de Almagro, y eso es lo importante, realmente que todos tengamos compromiso para con San Lorenzo, que todos trabajemos por San Lorenzo, y ahí están los logros. Creo que más felicidad que la de hoy, hacía años que no la teníamos. Bueno, y a tu derecha, Jorge, está el profe Ariel Radiche, que trabaja mucho como coordinador en la sede Avenida Plata, que tiene deportes muy exitosos también. ¿Cómo estás, Ari? Buenas noches. Hola, Fabio, buenas noches. Bien, la verdad, muy contento de estar acá. Una gran fiesta del deporte de San Lorenzo. Muy contento también por el gran año que hemos tenido con los deportes en la sede. Se clasificaron a torneos nacionales en gimnasia rítmica, se logró federar a la actividad, lo mismo con el taekwondo, con karate, bueno, tenemos lucha, que en la lucha clasificamos a un torneo internacional, los chicos, la verdad, muy contento, laburando mucho y esperando lo mejor para el año que viene y agradeciendo todo el apoyo que tenemos de parte del club para seguir adelante con el deporte, que es lo que creo que hace mucho más grande a San Lorenzo. Bueno, y a la derecha tuyo, Ariel, está otro amigo, el profe Andrés Bueno, que es nada más ni nada menos que el responsable del área física que tiene San Lorenzo en Ciudad Deportiva. También es preparador físico del primer equipo de básquet, pero Andrés conoce también a la perfección a todos los deportistas del club porque pasan seguramente por las manos de él, por su gimnasio. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, Fabio, buenas noches. Muy contento de estar acá otra vez, después de tantos años, nuevamente una fiesta. Contento, fue un gran año para los deportes. Contento en especial por el básquet, que me toca vivirlo, jugando un torneo federal después de tantos años. Así que muy contento, disfrutándolo.